Bienvenidas una vez más a este tu canal de Estilismo Digital. Para las que no me conocen, yo soy Carla Salcedo y el día de hoy vamos a estar haciendo un corte en U en seco. Sale, va a ser un corte únicamente para darle forma al cabello, no vamos a cortar capas ni nada. Esto lo voy a hacer porque muchas de ustedes me han dicho que quieren cortar su cabello en seco, entonces para que vean que sí se puede hacer. Lo único que vamos a necesitar es plancha, tijeras y un peine. Vamos a comenzar. Ok, lo primero que te recomiendo que hagas es que planches un poquito el cabello para que esté lo más liso posible, y ya sea que tú lo quieras dejar recto o que lo quieras hacer en U, como lo vamos a hacer en este caso, pues que te sea un poquito más fácil lograr la forma, ¿sale? Entonces vamos a ir sacando secciones y vamos a planchar absolutamente todo este cabellito. Ok, una vez que ya tenemos planchado nuestro cabello, mi primera recomendación es que pongas de pie a la persona a la que le estás cortando el cabello, que su cabecita esté muy derechita y un poquito inclinada hacia abajo, ¿sale? Porque recuerda que este va a ser un corte a 0 grados, eso quiere decir que no va a tener elevaciones, no va a tener capas. Ella ya tiene unas capas marcadas, pero son de un corte anterior. Entonces vamos a llevar todo el cabellito hacia atrás, que no se mueva y que la cabeza esté inclinada. Ahora vamos a decidir qué tanto vamos a cortar. Lo que yo quiero es que este cabello se vea en U, ¿sale? Entonces lo que voy a hacer es que voy a empezar del centro. Nunca empieces de los laterales porque no tienes una guía fija de saber hasta dónde van a llegar los laterales. Entonces, más bien, empieza a cortar del centro. Y de ahí ya vas a irte hacia donde estén la zona de los laterales. ¿Sale? Aquí voy subiendo conforme voy avanzando en mi corte. Igual. En realidad, este corte yo te lo recomiendo para un despunte. Si quieres cortar mucho, pues la verdad es que lo mejor es que lo hagas por secciones. Puedes buscar en el canal un tutorial que tengo de corte en V y te va a servir muchísimo. Ok, entonces una vez que ya tengo esta primer parte, lo único que voy a hacer es que lo voy a conectar con los laterales, ¿sale? Entonces de aquí voy a subir un poquito, cada vez voy a subir un poquito más para ir marcando la U que yo quiero tener en esta parte de aquí. Y fíjate muy bien, cuando yo marco la U en esta zona, si te fijas, ahí quedó ya mi U. Cuando yo lleve el cabello hacia adelante, el cabello debe de quedar recto. Vamos a marcar ahora la del otro lado. Ok, entonces una vez que tenemos marcados ambos lados, a ver, endereza tu cabeza, enderezamos la cabecita un poquito, peinamos bien y nos vemos un poquito la forma. Y si vemos algún cabellito que sale de su lugar, entonces pues lo vas perfeccionando. Ok. Ya tenemos la forma en la parte de atrás. Ahora lo que vamos a hacer es dividir
este cabello a la mitad, no vamos a tomar en cuenta las capas que ella tiene en frontal, ¿sale? Ella tiene unas capas aquí en frontal, esas no las vamos a tomar en cuenta. A menos de que las quieras retocar, bueno, pues ya se puede hacer un degradado en la parte de frontal. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la forma, ¿sale? Entonces voy a llevar todo este cabello hacia adelante y todo esto que es el degradado, que son las capas del corte mariposa, no lo voy a tomar en cuenta. Lo único que voy a tomar en cuenta es esta última parte. Y voy a emparejar estas puntas. Y lo mismo voy a hacer del otro lado. Acuérdate, todo lo que está degradado no lo tomamos en cuenta. Hasta las puntas las emparejamos. Y de ahí nos fijamos que nos queden a la misma altura. ¿Sale? Una vez que están a la misma altura, bueno, si tú quieres, puedes hacer un degradado en esta parte de aquí. Y es muy fácil, solo llévalo hacia la nariz y con tu tijera vete deslizando para ir quitando las puntitas de esta zona de frontal. Me voy hacia la nariz y con mi tijera me deslizo. Y lo mismo vamos a hacer en el otro ladito. Nada más es como despuntar esta parte de aquí para volver a tener el degradado que ella ya traía. Si lo quieres solo en U, pues ya este paso te lo saltas, ¿sale? Entonces son las puras puntitas las que voy a ir cortando para este degradado. Solo las puntitas a que se conecte con la parte de abajo, ¿sale? Ahí ya la conecté. Vamos a volver a revisar. Ponemos todo este cabellito hacia atrás. Ok, una vez que ya rectificamos nuestro corte y que tiene la forma que tú le quieres dar, pues lo único que resta es, si quieres, puedes desgrafilar un poquito la punta y si no, ya hasta ahí se terminaría, ¿sale? No voy a hacer capas y no voy a hacer nada. Aprovechando que el cabello está seco, pues le puedes dar una limpiadita como si fuera para retirar la hozuela. Lo llevas hacia abajo, lo inclinas un poquito hacia ti y limpias todas estas puntitas que se van saliendo. Si tú quieres saber cómo hacer eso, recuerda que en el canal ya tenemos un video para quitar la orzuela.
Entonces corre y búscalo para que termines este corte retirando todas las puntitas abiertas. Espero que te haya ayudado mucho este tutorial con las dudas que tenías acerca de cortar el cabello en seco. La verdad es que si vas a hacer un corte un poquito más elaborado, yo te recomiendo que sea en húmedo porque el cabello es súper manejable cuando está húmedo y podemos ver mejor nuestra mecha guía, que cuando está seco es un poquito más complicado. Entonces, yo te recomiendo que si vas a hacer solo un despunte de forma, bueno, pues lo hagas en seco, o a lo mejor ya cortaste y lo que quieres hacer es rectificar la forma de tu corte, también eso es válido. Entonces, espero que te haya gustado este video. No olvides regalarme esos pulgares arriba y suscribirte. Nos vemos para la próxima.